tal? ¿Qué tal? Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos. Qué placer volver a estar con ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a las pantallas de sus televisores y a sus hogares, por supuesto, a través del canal 112 de Incali, del canal 12 de Global Televisión y, como siempre, en las redes sociales. Estuve tomando un curso máster de ventas en Bogotá, donde definitivamente el marketing digital, las redes sociales están acaparando todo. Y vamos a una velocidad impresionante, por lo que tenemos que seguir trabajando para cada vez más poder contar con más y más seguidores, entiéndase televidentes, entiéndase rating. Ese es el objetivo de cada programa y nosotros buscamos de este un espacio muy especial para que ustedes lo disfruten durante los próximos 60 minutos. Comienza la franja informativa aquí en el Canal C, seguido de nosotros viene Pacífico Noticias. Y por supuesto, temas al orden del día, porque así no haya competencia local, el armado de los equipos ya es de por sí un tema muy importante. Don Yayo, por ejemplo, a mí me da alegría de ver cómo se está armando el Junior. Me molesta mucho y me incomoda que se traten de matar por la presentación de un jugador, que no tengan los cuidados que no se tuvieron ayer en la presentación de Teo Gutiérrez. Pero a la par de que aplaudo lo que hace Junior, tengo que mirar paralelo, espejo, frente a lo que están haciendo los equipos de Cali. Y me gustaría que miráramos lo que están haciendo los equipos de Cali para competir y salir a ganar. Yayo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julián, para usted y para toda la teleaudiencia. Abrazo cordial, bienvenido a su casa, que es su casa. Usted es el director. Tratamos en lo posible con el profe Quiñones y con el profe Libreros en los días que nos tocó acá estar al frente del programa, hacerlo lo mejor posible. Estoy celoso, me contaron que se disparó el rating. Pues yo no diría tanto eso, pero sí se hizo un buen trabajo. No, y agradezco mucho al profe Quiñones. Me contaron mucho lo del profe Libreros, me contaron y la verdad me han comentado muchísimo un contenido exquisito del programa. Ya yo sabe cuál es la filosofía, así que no hay necesidad de que esté uno u otra persona para que el objetivo del programa se cumpla y se cumplió. Los felicito y les agradezco mucho. Primero que todo, hay que decir que vinimos a este planeta con una misión fundamental, buscar del Creador. Lo demás llega por añadido. Y segundo, no busque prosperidad, busque bendición. La bendición viene del Eterno, la prosperidad no sabemos de dónde viene. Y antes de responderle esa pregunta o el cuestionamiento o el tema que usted pone en la mesa, yo quiero decir algo. Hace más o menos 15 días, en este espacio, este servidor dijo que Juan Malillo era el nuevo entrenador de Nacional. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora les cuento algo. Hace 2 años más o menos, el Liverpool de Inglaterra le hace seguimiento a Juan Carlos Osorio. Y es muy posible, muy probable, que en un futuro cercano Osorio se vaya a dirigir al fútbol inglés. Y concretamente al Liverpool, que está bastante motivado respecto de la forma de trabajar de Osorio. Así pues que en el futuro de una vez les digo, Osorio podría ser entrenador del fútbol inglés. Si no sea lo de la selección, por ejemplo. Si no coinciden los tiempos. Pero es que usted sabe que al ser humano todos los días le cambian las motivaciones. Yo no sé si en los planes de Osorio ahora en la prioridad está la selección colombiana. Lo acaba de decir Yayo. No, espere un momentito. Porque es que si yo, por ejemplo, voy al fútbol de Inglaterra, tengo la posibilidad de llegar a una selección europea de gran tourmequé. Y entre trabajar, por ejemplo, en Sudamérica, en este país donde el entendimiento del juego es tan pobre, e ir a trabajar a un país desarrollado donde me entienda más fácil y las respuestas que yo encuentre en mis futbolistas, eso se lo digo porque yo lo hablé con él, yo optaría por esa decisión. Okay. Eso le repito, la vida es de motivaciones y a uno todos los días le cambian las motivaciones y las motivaciones a veces cambian dependiendo también de ¿qué se adecua mejor a mi forma de ser? Pues está bien, buen anticipo de una noticia que se pueda, y a mí me alegra mucho, creo que a todos, como siempre, nos alegra mucho por el profe Juan Carlos Osorio. Me parece un poquito agresivo el que no considere que en ese país él pueda entrar porque es un fútbol demasiado inferior para su conocimiento y su capacidad. Yo sí prefiero que se vaya. No, yo no es que no hay que quedarse en eso que se piensa, porque eso es verdad.
Sí, está bien. Por eso, a mí pero a mí, obviamente, él no me lo dijo, yo lo deduzco por cosas que me dijo. Porque cuando a uno le dicen cosas, uno deduce cosas. Entonces, entre un país que es subdesarrollado y uno desarrollado, yo prefiero el desarrollado, sobre todo por mi forma de ser. No, una cosa elemental que la haría cualquiera. No, y la haría mucho más un tipo inteligente. Por ejemplo, el profe Quiñones, que es un tipo desarrollado, le dicen, viejo, venga, dirija aquí en un país desarrollado y en uno subdesarrollado. Yo elijo el desarrollado. Elemental, sí. Mi querido Watson. O de pronto, profe, usted le daría gusto poder participar en ese país subdesarrollado al que usted pertenece, del que usted es y el que le dio las primeras bases para hacer lo que hoy es, ¿o no? A mí me sonó, no de parte de Yayo, sino si lo dio a entender el profe, parece un poco agresivo. Yo sé que somos menos que el fútbol inglés, ¿o no? No es, pero que no haya la capacidad acá para comprender lo que él puede decirnos, pasaron 20 años y no entendieron, todavía no entienden. Exactamente. Profe, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes. Sí, me parece que tiene que ver con la decisión que él tenga, ¿no? Respecto a si se va o si se queda. Lo que a mí no la verdad, con toda la capacidad que muestra el señor Osorio, con quien no tengo pues, ningún acercamiento ni amistad, ni simplemente lo admiro porque veo que es un gran profesional y que nos puede dejar muchas cosas, pero yo pienso que él no puede andar casi como ofreciéndose en la selección. Yo quiero la selección, yo quiero la selección. No, me parece que todo está a su tiempo y llegará el momento, que ojalá llegue el momento que él pueda coger la selección. ¿Ya? Sí. Pero así andar a boca abierta diciéndolo como dice popularmente la selección, no, hay que respetar que en la selección hay un técnico, hay unas personas que están haciendo su trabajo, bien o malo, pero no puede. Yo la verdad me gustaría escuchar la nota para saber en contexto qué quiso decir respecto de desear algo, porque es que usted puede desear, por ejemplo, ser entrenador del Cali, y eso no significa que se esté ofreciendo. Pero me gustaría saber, porque a veces descontextualizamos la pregunta, el contexto de lo que quiere decir el periodista, y a veces el periodista saca esa conclusión. El profe quiere selección, entonces hay que mirar el contexto también, porque a veces el contexto puede decir una cosa totalmente diferente. Y eso a veces hace vender mal el mensaje respecto de lo que escuchamos. Por eso las cosas hay que contextualizarlas. Pero es que él viene manifestando eso hace rato. Ah, no, es que él desea... Sí, ese deseo se expresó abierto. Ese es un deseo, pero no es que se ofrezca. Ese es un deseo. No me ofrezco, es un deseo. Digamos que hay unas especies de códigos que a veces sí, manejan los entrenadores y que por salud del mismo profe Osorio, porque me parece que lo estamos diciendo inclusive por la salud del propio profe Osorio, a veces conservar eso y dejar que el propio fútbol se le entregue, porque no tengo ninguna duda que hoy, para mí, la primera opción se llama Reinaldo Rueda, de la Federación y del fútbol colombiano. Rueda, me gustaría mucho. Para mí, ¿cierto? Y luego el profe Juan Carlos Osorio, ¿sí? Que sigue teniendo su resistencia por rotación, la misma que tiene en México hoy por hoy, pero que yo no tengo duda sería grandísimo. Pero si para él hay una prioridad que sería el Liverpool y el poder conseguir una selección internacional, a mí me agradaría mucho porque todo lo que él logre, yo así él no lo quiera de pronto, pero yo sí me siento orgulloso. Este país subdesarrollado se lo va a agradecer porque nos pone en una élite importante. Él, no el país, él. Porque realmente nosotros vamos a seguir siendo subdesarrollados por más que el profe avance en su conocimiento y en su capacidad, como lo está demostrando inclusive con la selección mexicana de fútbol. Pero la noticia, que es lo que yo quiero rescatar, es muy interesante porque ya yo lo advirtió aquí con suficiente tiempo de la partida del profe de Rueda y la llegada del profe Lillo, porque no faltaba quienes decían, si sale campeón por ahí Rueda no se va. Y ya yo dijo abiertamente, hay cambio de técnico en Atlético Nacional. Sí. Y ese cambio de técnico da pie para el siguiente comentario, lo de Lillo en Nacional. Porque así como a otros técnicos se les ha exigido la prontitud en los resultados, y yo por eso a veces no quiero comparar el fútbol con la vida, porque es que esto, aquí hay una cantidad de factores que me hacen sentir que hay cosas que yo en la vida no aplico, pero que para conseguir un resultado en un mundo competitivo de resultados, tengo que hacerlo. Entonces, por eso a veces no me gusta hacer la comparación, que es que el fútbol es la vida, no me gusta hacerla. Pero a muchos
creo que a todos hoy los entrenadores en un campeonato que tiene dos títulos al año le están exigiendo el título a los 6 meses. Mucho más si se llama Nacional y mucho más si tiene la billetera que tiene Nacional. ¿Tendría que ser Lillo la excepción para que él pueda implementar su manera de jugar? Pero si me permite, me disculpa que haga un breve interín respecto del tema. No es que el fútbol no es la vida, pero sí forma parte de la vida. Sí. Forma parte de la vida, porque todo es todo. Todo forma parte de la vida. De hecho, su actividad, por ejemplo, comercial tiene estrategias. Sí. Táctica de ventas. Entonces, todo es todo. Todo forma parte del todo, que son los principios que se manejan en el fútbol contemporáneo. Eso se llama principio sistémico. Todo es todo. Y no es porque el fútbol lo inventó. Ese es un invento del creador del universo. Todo nace de una matriz y todo, hay una cantidad de ramificaciones de complejidad, pero todos llegan a la misma raíz y todo depende de todo. Su parte mental depende de la mía y la del profe Quiñones, como la del resto del planeta. Y si estamos en el planeta todavía es porque todavía le servimos al equilibrio ecológico del planeta. De hecho, por eso la teoría de las especies, etcétera, que no dejan que se acabe una especie, porque al acabarse una especie se deteriora el resto. Todo forma parte de todo. En torno a lo de Lillo, nosotros hablamos el jueves acá sobre el particular, pero yo emití una opinión. Yo pienso que Lillo será exitoso en la medida en que le den tiempo para que se articule la idea. Una idea que pienso, con la llegada de Rueda, se estancó, porque ya Osorio dejó bases sustentativas del juego desde la posición que hace Lillo, que Rueda comenzó a sacar. Totalmente válido, porque lo de Rueda no es malo, porque lo sacó, porque juega de una forma diferente. Todo el mundo tiene derecho a jugar de una forma diferente. Pero si cuando tú dices totalmente válido, no estás diciendo que no es válido. No, es totalmente válido que Rueda juegue de su forma de ser. ¿Por qué no? Es que Rueda tiene una forma de ser. Porque atentó contra la única idea que pareciera ser válida, que es la de Osorio. No, yo no estoy diciendo eso. Eso lo interpreta usted. Usted interpreta eso, pero esa no es la interpretación correcta. Estoy diciendo que el señor Rueda tiene una forma de jugar y él tuvo a bien ir sacando cosas del antiguo modelo para meter de las de él. Claro. Perfecto. Ahora esperemos. ¿Qué tiene de malo? Yo espero que Lillo no vaya a dañar la idea que Rueda ya sembró en Nacional. ¿Cuál? La idea que le dio los seis títulos. No, desde el juego, no, pero desde el juego. ¿Qué idea sembró Rueda la que, desde el la juego? Que le vimos, la que no, le vimos no, pero, que le dio 6 títulos a Nacional. Pero ¿cuál fue la idea? Porque es que decir que Rueda sembró, muéstrenme la idea. Muéstrenme la idea del modelo de juego que el señor Rueda y sus ayudantes sembraron en Nacional. ¿Y usted pretende decirme que Nacional ganó 6 títulos en los últimos 2 años sin idea de juego? Le estoy diciendo, no, pero es que no es que no me responda con una pregunta a mi pregunta. Lo que yo les pregunto es, ¿cuál idea sembró el señor Rueda? Profe, usted me puede ayudar. Yo la verdad es que en términos... Desde el juego. Para mí Nacional es un equipo que inicia el juego desde su arquero. No, con Rueda es no. Un equipo de... Para mí sí. No. Eso es lo que yo vi en Nacional. Pero es que lo que pasa es que mira los componentes del inicio de juego... por favor, si de pronto la cámara me muestra, no es el arquero aquí, los 2 centrales aquí. Eso no es inicio correcto del juego. Porque el inicio del juego es una trampa incluso para el adversario. Regularmente el inicio del juego es con los 2 defensores acá y con jugadores a alturas diferentes. Eso es inicio de juego. Eso se llama inicio de juego. No esto que Enrique es aquí y Nájera aquí. Eso no es inicio de juego, con todo respeto. ¿Pero por qué no es inicio de juego? Porque el inicio de juego requiere de jugadores aquí porque es trampa para traer a un... volante central aquí y jugadores a diferentes alturas. El inicio de juego forma parte del juego desde la posición. Pero ese inicio de juego es sobre una idea, que es la idea que usted defiende, que es la idea de Osorio. No, yo no defiendo esa idea, yo hablo de esa idea. Pero no quiere decir que no sea válida, como usted mismo lo acaba de decir, y está bien, entonces está bien. En el inicio de juego... Porque le gusta con la pelota a ras de piso salir jugando, no el arquero saca largo para una segunda pelota, eso no lo hace, tampoco el Nacional de Rueda, tampoco lo hace el Nacional de Osorio, es más, lo hace más el Nacional de Osorio a partir de dársela a Enríquez de jugar la larga, que Nacional. No, pero eso no, ese pensamiento con todo respeto no es correcto, porque es que el pase largo de Enríquez dependía de qué oposición hacía el adversario. Sí. Porque también Enríquez
hacía pase entre líneas dependiendo de la oposición adversaria. Es que el pase cruzado no depende de, depende de la oposición adversaria como el pase entre líneas depende de la posición adversaria. El pase que usted hace a un compañero depende de qué tipo de oposición tiene. Si el rival te presiona sobre el lado izquierdo, lo lógico es que le hagas el pase al lado derecho. Sí. Bueno, pero yo quiero que avancemos para que no nos quedemos en una... Además, una comparación que yo no quiero que... No, es que la comparación la estoy diciendo, no es comparación. No, ¿sabe por qué? Es simplemente un recuento, porque es que yo aquí, mire, primero que todo, yo aquí no vengo ni a defender a Osorio ni a Rueda. Yo vengo a hablar del juego. Yo digo lo que hacía Osorio y lo que hacía Rueda. Correcto. Simplemente es eso. Correcto, pero cuando por ahí se deja entrar una descalificación hacia lo que hacía Rueda... Yo no estoy descalificando a Rueda. Sí, porque usted dice que dañó lo que hizo. Señor, yo dije que estancó, eso no es dañar, estancar es, pero es que el estancamiento lógico de una idea que viene en proceso es que llegue alguien y monte su idea. No es mala la idea de Rueda, es su idea, respetable. Bueno, a eso como, tampoco es la de Osorio la máxima idea. Bueno, estoy a eso diciendo, le estoy agregando que ojalá Lillo no estanque la de Rueda. Por eso, pero entonces yo les pregunto a ustedes y me responden desde el juego, ¿qué idea montó Reinaldo Rueda en la forma de jugar de Nacional? No, pero es que estamos entrando. Yo lo que yo entiendo, más allá defensa de decir, del modelo. Sí. ¿Ya? Más allá de pensar de que Rueda haya hecho cosas buenas, cosas malas, me parece que nos estamos enfrascando en una idea de Osorio como lo único válido para Nacional. Esa es su interpretación porque usted defiende a Rueda. Sí. No, mire, usted vio el partido Rusia contra México, ¿lo vieron? No, yo no lo vi. Bueno, si no vieron el partido Rusia contra México, Rusia juega bien. ¿Y desde qué modelo juega Rusia bien? Rusia te saca pelota larga, te hace segunda jugada y repite constantemente. Es una forma de jugar bien. Y me pareció adecuada a los rusos. Juegan bien desde su idea. Porque es que yo pienso que quien se sienta frente a un micrófono a hablar del juego no es defender un modelo por un modelo. Es una forma de jugar y que dio resultados desde un punto de vista... resultados no cuantificables, cualificables. Porque es que si miramos primero lo cuantificable, después lo cualificable, entonces ¿dónde se queda lo que a veces decimos que somos o que dejamos de ser? ¿Y por qué lo de Rueda, no es cualificable y lo de Osorio? Porque lo de Rueda desde el punto de vista juego es débil. ¿Para desde quién? Desde el juego. Pero ustedes entonces dicen... ¿Cómo se demuestra que es débil? Bueno, entonces se lo voy a poner desde su perspectiva, usted que es más resultadista en el juego que yo. ¿La Copa Libertadores lo sacó? ¿La Copa Libertadores la ganó? No, la reciente lo sacó. ¿Y la otra la ganó? La Copa... Lo que no hizo Osorio. Lo sacó la Copa Libertadores, exacto. La anterior jugó con parte de la inercia que se dejó. Y yo respeto, mire, repito, administrar una cosa que está marchando bien es mérito, tiene mérito eso. Pero comenzar a poner nuestra idea es lo difícil. Bueno, ahí siempre vamos a encontrar un punto de no acuerdo porque yo sí porque creo que... Porque es que ustedes defienden a Rueda porque yo que yo tengo a Rueda. Yo pregunto desde el juego. No, yo defiendo... Rueda en el Atlético Nacional yo lo que pretendo juego. Es que todos los modelos sean respetables porque como usted dice que esto se parece a la vida... Cada quien busca ser feliz a su manera y uno tiene que respetar esa metodología. Cuando yo digo que la forma de ser feliz que utilizó Osorio quedó estancada porque vino este y se la tiró, a mí eso no me gusta. Eso es problema suyo. Pero entonces, mire, lo siguiente, entonces yo no estoy atacando a Rueda. Yo no estoy diciendo que lo de Rueda sea malo, estoy preguntando qué hizo Rueda o qué planteó Rueda desde el juego en Nacional. ¿Eso es hablar mal de Rueda? No. No, eso lo interpreta usted, no. Porque es que si ustedes me responden qué implantó Rueda desde el juego en Nacional, le damos claridad a la gente. Incluso. Pero ya es lo que hemos estado tratando juega posesión, juego a través de centrales más adelantados, pero igual inicio de juego. Los equipos de Rueda fueron regularmente reactivos. Bueno, este Nacional... Jugaron a la contra. Este era el último Nacional. Haga memoria, si quiere vuelva a ver los partidos de Nacional. El último Nacional de los últimos 2-3 meses era un equipo reactivo. No, porque ganaba porque más a la contra y a la gestión individual que colectiva. Un equipo que juega a la defensiva, como seguramente se quiere manifestar de que son los equipos de Rueda. Que en el campeonato le coge o le lleva por ventaja
20 puntos al segundo. Sí. Hace casi 60 goles a favor. La menos vencida. Usted llegó al punto de cuantificación. Usted cuantifica. ¿Sí? Yo estoy cualificando. Pero es que es imposible no llegar al resultado para sacar una conclusión. No, exactamente. Pero entonces, ¿usted cree que Rueda salió por qué de Nacional? Porque su modelo de juego chocó con un modelo de juego de otras personas, caso del señor Juan Pablo Ángel. No, es el modelo de juego, son la metodología de trabajo. Correcto, de acuerdo. Exacto, entonces, por ejemplo, si la metodología de trabajo choca con la contemporaneidad, ¿qué estoy diciendo? Correcto. Que el técnico actual no es contemporáneo. Correcto. Y el mismo entrenador de Nacional lo aceptó en una rueda de prensa o en una nota que le hicieron tras el partido frente al Cali, que él se sentía, por sus ocupaciones, porque estuvo enfermo, desactualizado, incluso dijo sin conocer cosas que ocurren en el fútbol contemporáneo. Bueno, lo dijo Rueda, no lo estoy diciendo yo. Pero yo creo que lo dijo con ironía, porque en una entrevista siguiente que la hizo en un medio cuando se despidió de Atlético Nacional, dejó muy claro que él, desde su Remington, donde escribe sus procesos de entrenamiento, donde escribe su metodología, con una máquina Remington, le hablo a los jóvenes que no tienen ni idea qué es eso, viejita, pero que escribe igual que hace el computador moderno, actualizado, esa manera de ser y de jugar de Nacional con una metodología, porque es que yo lo que no quiero es enfrentar las metodologías. Yo quiero que se avance, perfecto. Por eso, ¿cuál es la metodología de trabajo de Rueda? ¿Cuál es la metodología de Rueda? ¿Cómo trabaja Rueda en su trabajo diario, en el día a día con los futbolistas? ¿Cuál es? De la antigua, metodología antigua. Ah, bueno. Yo la verdad es que no me la he pasado, no los vi, o sea que yo no le puedo dar esa respuesta. Pero aquí es donde usted aparta el resultado y yo no. Esa metodología, esa manera de entrenar, de ser, de sentir, de vivir, de interpretar el juego, le dio a Nacional en 2 años lo que la metodología moderna, espectacular, generosa, le dio en 3 años lo mismo. Entonces, ¿sí sirve o no sirve? Claro que sirve. Es que el que está poniendo en tela de juicio si sirve o no la metodología es usted, porque usted cuantifica, yo estoy cualificando. Yo estoy hablando de la cualificación y la forma de trabajo y de cómo juegan los equipos de fútbol. Entonces, por eso, para usted, si viene Lillo ahora, ¿cierto? Y en 3 años no consigue nada, pero en el 4º año empieza a jugar como Osorio, va a ser magnífico porque se recuperó. Pero mire, lo que pasa es que también... Pero yo no comparo con el fútbol, con la vida, es que no puede ser. Así no la compare, tiene que compararla, porque incluso cuando usted, por ejemplo, separa defensa de ataque, está separando el juego no se separa. De acuerdo. Es que el fútbol no lo hacen máquinas, lo hacen seres humanos. Sí. Entonces, no forma parte de la vida. Con errores y virtudes. Exacto. Ellos los principales, no el entrenador. Yo lo que no entiendo es la discusión. A que cuando usted defiende a Rueda, bueno, usted tiene razón en su exposición, yo ya di mi opinión y listo. Se acabó el tema. Bueno, hagamos una pausa para que retomemos temas. Pero esto es interesante porque lo que queremos es que ustedes tomen los puntos de vista y hagan el propio. Tengan el propio. Pueden estar de acuerdo con Yayo, pueden estar de acuerdo con el profe, pueden estar de acuerdo conmigo, pero de eso se trata. Nosotros damos opiniones, emitimos conceptos y damos agregados a nuestras opiniones para que ustedes sean los que salgan ganando de esta sana conversación que tenemos todos los días aquí en Estadios. Vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos seguimos avanzando en este tema, la llegada de Lillo, los jugadores nuevos que vienen, la conformación de los equipos, y revisamos qué están haciendo Cali y América para ser altamente competitivos. Se están reforzando bien, eso lo hablamos enseguida. Iniciamos el día con un servicio avalado por el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Somos una empresa con más de 12 años de experiencia en el mercado. Contamos con una estructura organizacional, técnica y operativa que garantiza a nuestros clientes un servicio integral. Contamos con un equipo humano, experto y profesional para mantener sus espacios con ambientes limpios, saludables y confortables. Solicite su servicio o contáctenos al PBX 548-1808. Usted contará con un personal capacitado en aseo y limpieza, cafetería, desinfección y fumigación, acabados de obras civiles, productos de aseo, maquinaria y equipo y mantenimientos. Power Service, excelencia y calidad a su servicio. Sí.
proyectos de tecnología. Estructuramos proyectos como solución integral a las necesidades de cada cliente con tecnología de punta y los más altos estándares técnicos de instalación. Visita técnica previa, diseño del proyecto, cronogramas de implementación, fichas técnicas de equipos, entrega a total satisfacción del cliente, protocolos de operación de cada proyecto, formalización contractual, presencia en el mercado. Sector residencial, sector industrial, sector comercial, sector estatal, minería e hidrocarburos, sector educativo, sector salud, sector diplomático. ¡Uy! ¡Qué elegancia de hombre! ¡Sí! Es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante. Trajes, zapatos y camisas. Todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45 mil pesos en el barrio Belalcázar, calle 23, 1807, calle 23, 1869 y también en el sector de la Luna, calle 13, 23, C58. Somos Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Industrial de poleas, toda clase de poleas, en hierro y aluminio, 201-4070. Esta es la era del progreso. Esta es la era de Industrial de Poleas. Vamos a retomar el tema central, porque la pregunta frente al tema era Lillo y su presentación. Y es Lillo porque Lillo trae una metodología desde un discurso que fue fascinante en Millonarios. Pero su metodología nueva, que seguramente debe ser mucho más fácil de implementar que la arcaica, que las ideas antiguas, ese es uno de los pro que debe tener la metodología nueva. Mire cómo se hace esto de fácil que usted se gastaba tanto tiempo para hacerlo. Entonces, esa metodología con la que llega le debe dar a Nacional con mejores nombres, que entre otras cosas Rueda no tuvo el equipo de Osorio, pero con mejores nombres, no tiene pierde. Sí, yo lo que creo es que Nacional va a seguir dominando de largo y mucho más fácil, lo debe hacer, más fácil es sacarle más de 22 puntos que le sacó el primero al segundo que jugó la final, y lo debe hacer muy fácil. Yo creo que esa es la vara que quedó, la meta que quedó, con una manera, compartámosla o no, esa es la vara que quedó. Y entonces yo quiero ver que esta metodología, yo soy de los que pido que nuestros entrenadores se actualicen y que tomen las herramientas que hay hoy más modernas. Pero no desdigo de lo otro, no desdigo de lo otro, que es el punto donde seguramente no hay un sitio de acuerdo. Pero yo quiero ver si Lillo, Yayo, es o no capaz de hacer eso. No, pero a mí me gustaría que me repitiera cuando usted dice que Rueda no tuvo los jugadores que tuvo Osorio. No. Perdóneme un segundito, los jugadores que tuvo Rueda fueron mejores que los que tuvo Osorio porque Osorio los construyó. ¿Cómo así? Berrío no era el Berrío. Cuando Berrío llegó a Nacional, sí, incluso estaba para irse del juego. Farid Díaz, Alexis Enríquez, Nájera, Mejía, Bernal, Copete. Esos jugadores los terminó de hacer crecer Osorio. Sí, porque ya estaban. Y Alejandro Guerra, que era un desconocido. Recomendación de Pompilio Páez, que lo vio y lo trajo a Nacional. Sí, los Entonces, potenció. Entonces, Rueda recibió jugadores potenciados. Cuando sí, se fueron estos, le tocó volver a empezar. Sí.
Entonces, se le fueron, ese es uno. Se fueron a comienzo de este año. Es que Rueda no hizo sino dos años. Exacto, pero es que estamos entrando en una discusión bizantina que no. Sí. Cuando usted quiere defender a Rueda a toda costa. Yo hablo del juego. Yo no quiero defenderlo. Pero es que si usted dice que Rueda no tuvo estos jugadores, que sí no tuvo No los tuvo. Sí los tuvo. Con esos jugadores fue campeón de la Copa Libertadores. Jugadores que potenció Osorio. Claro, pero en el segundo. Jugadores que potenció Osorio. Cuando tuvo sus jugadores que él eligió, porque trajo como cuatro refuerzos y los cuatro fracasaron, también Osorio fracasó con las contrataciones. ¿Usted sabe que esos jugadores no los pidió Rueda? No. El señor Rueda dijo que sí. Por eso le digo. El señor Rueda dijo que sí. Por eso le digo. Entonces, no. Cuando Rueda dice que al aire que sí, él no recomendó los jugadores, es verdad. No. Pero cuando Rueda dice al aire que está desactualizado, es mentira. Él dio una lista de otros jugadores y en el acuerdo con Nacional. En el acuerdo, esa es la entrevista que yo le escucho a Vélez con Reinaldo al día siguiente de la renuncia del profe Rueda. Y le dice, que es que no quiero irme otra vez para Rueda, y le dice que él, por ejemplo, Borja se tenía que haber quedado en Nacional. Sobre Borja en ataque se construía el modelo de Nacional de este segundo semestre. Y no lo retuvieron. Pero, y los jugadores que había pedido para reemplazar a las bandas que se le iban, porque Reinaldo también quiere hacer juego de bandas. Porque en eso admitámosle que ha evolucionado, que en esa búsqueda que tienen todos los entrenadores de ir cambiando para mejorar, pues a Rueda también le gusta. La final, ¿quiénes fueron los jugadores protagonistas de la final de Nacional? Pero es que, ¿y por dónde ganó el partido Nacional contra el Cali? Si usted me dice que Rueda quiere, pero pasa que ya para un programa diferente. Le voy a responder lo del niño porque esa de Rueda, usted piensa que lo atacan, usted defiende a Rueda como defiende a Pekerman. Respetable su posición y muy respetable. Pero mire, lo del niño, no digas que nosotros defendemos y tú dices que no. Lo que pasa es que usted quiere llevarme a su cuantificación, no. Y yo estoy hablando de cualificación. Si usted me dice, por ejemplo, el señor Lillo, que en 6 meses tiene que ser campeón, no, yo en 6 meses espero ver a un equipo reconocible, con principios de juego. Exacto, con subprincipios, con sus subprincipios. Cuando un equipo de fútbol tiene una forma de ser, cuando un equipo juega bien, cuando un equipo tiene principios, subprincipios, subprincipios, ese equipo regularmente no es último. Ajá. Por eso, si va a tener eso, entonces debe salir campeón en 6 meses. Mire el análisis que usted hace. Usted dice, tiene que ser campeón primero, en 6 meses. Sí. Es un análisis cuantificable. ¿Cómo vas a llegar, por ejemplo, al centro si no agarras un vehículo aquí? Dije, tiene que ser campeón con lujo de detalles. Y el lujo de detalles entra en el comportamiento partido por partido. Nacional es un campeón inválido porque usted mismo dijo aquí que a Millonarios le quitaron el partido que yo también dije en Medellín. Nacional fue un lujo de detalles en este último semestre. Nacional no fue un lujo de detalles partido a partido. No. Nacional dejó mucho que desear en sus comportamientos. Por eso. Ah, pero fue campeón. Claro, por eso. Entonces, como fue campeón, entonces los defensores, usted que es defensor de Rueda como de Pekerman, sacan la bandera y dicen Rueda campeón. Claro. Pero cuando hablamos de cualificación, inmediatamente, para no confrontar la cualificación, porque es una estrategia y es válida, los resultadistas que no cualifican enfrentan puntos versus juego. Sí. Y dicen, no, los puntos ganan. Yo cualifico si me lleva a la cuantificación, si no, no me sirve. A mí no me sirve Lillo con un modelo de juego espectacular último. No me sirve. No me sirve. Y si usted dice, y vamos a esperar los 6 meses, si en 6 meses Nacional queda por fuera de los 8, pero según usted con una idea suficiente, es que esta discusión se parece a la antigua polémica de los años 80, cuando peleaba con Peláez porque se pone una camisa roja o una azul. No, ya no tengo camisas tampoco. Estamos hablando de la cualificación del juego, ya hablo del juego. Y el resultado llegará o no llegará. El fútbol es así, a veces llega, a veces no llega. ¿Vio Rusia a México? No lo vio. México no jugó tan bien y ganó el partido. Y ganó desde 2 goles que incluso parecieron extrañas a lo que yo más o menos conozco de la forma de llegar de los equipos de Osorio. Pero desde ese punto de vista, tienen razón los periodistas mexicanos que quieren echar a Osorio. Lo quieren echar porque tampoco entienden cómo qué es el trabajo. Sí. Porque es que entonces ¿por qué ustedes no hacen un análisis más concienzudo respecto del tema y miran ustedes que son más números que cualificación, si los números de Osorio
la mayoría corresponden o no a su forma de jugar. La mayoría de los números que Osorio ha conseguido en México es su forma de jugar. Hay partidos accidentales donde vos ganás y a veces sin jugar bien. Yo, regularmente los equipos de Osorio juegan bien desde su idea. Ya yo, si yo, que no si, es la mejor del mundo, ¿de acuerdo? Correcto. Es más, lo pero que han idea. Sufrido en esta Copa Confederaciones, lo que han sufrido los mexicanos, y sufro yo, viendo jugar al equipo de Osorio, yo sufro mucho. Entonces usted también sufre viendo a Chile. A mí no me da ninguna garantía. A mí no, en el juego, en lo cualitativo que usted quiere, a mí Osorio no me vende. En lo cualitativo no. Bueno. Me venden los resultados de Osorio. Yo a Osorio le compré una metodología que lo lleva a unos resultados. No una metodología que lo llega a jugar de una manera que a mí me entra desde lo táctico. No, a mí me lleva la metodología. Usted recuerda, ahora me recuerda usted, ¿cómo usted terminó jugando el Nacional de Reinaldo? ¿Se acuerda cómo terminó jugando el Nacional de Osorio? Terrible. Pero terrible es de lo terrible. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué fue? No, le pregunto a usted. Yo sí le respondo lo de que, Rueda. Me imagino que explotó el modelo. Yo le respondo lo de Rueda, ¿por qué? Yo le respondo, ¿usted sabe por qué? Yo más fácil le respondo también lo de Rueda. Bueno, entonces, pues usted, porque dice que jugó mal, muy feo, pero tiene que haber una razón. ¿Cuál razón dio para que el equipo de Nacional jugara tan mal? Terminó jugando muy mal el de Osorio. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? Ah, no, pero usted, el que planteó el tema fue usted. Si usted, por ejemplo, planteó un tema, entonces usted tiene que tener argumentos para exponer el tema. Ah, no. Usted plantea, Osorio jugó muy mal. Claro. Pero dígale a la gente por qué. Claro, yo le digo, por ejemplo, a la gente que está frente al televisor, el equipo de Reinaldo Rueda juega horrible. Sí. En el último semestre, y le explico por qué. Ok. Si quiere, le explico ya, más en dos palabras. El juego de Nacional no corresponde a un equipo reconocible, ni desde la posesión, ni desde la contención, ni desde la creación. Nacional ganó por la contundencia de ataque. Hágale vista. Y por su individualidad. Hágale vista al los Nacional equipos de Osorio. El equipo de Osorio comenzó a jugar mal porque yo siempre he pensado. Es una idea que yo incluso discutía con el profesor, y me parece atrevido de mi parte, porque yo estoy muy lejos de él, en conocimiento, que la rotación termina desvalorizando un equipo, desnaturalizándolo. Porque no es lo mismo articular una idea con unas piezas que una idea con otras piezas. Entonces se lo demuestro desde el punto de vista cercano, desde la actualidad, México-Nueva Zelanda. En el primer tiempo, Osorio puso un equipo para oponer el juego directo de los neozelandeses. En el segundo tiempo, puso a los mexicanos a jugar desde lo que él regularmente hace en los equipos, que es poner a los mejores a jugar en ataque. Sí. El segundo tiempo de México se pareció más a lo que hace Osorio que el primer tiempo. ¿Por qué? Porque la rotación a veces hace que ese tipo de cosas ocurran. La rotación termina desnaturalizando un equipo porque no es lo mismo articular una idea con una pieza que con otra. Pero la rotación la utilizó también cuando ganó todo. La rotación esa con la que terminó jugando tan mal fue la misma que lo llevó a los éxitos que tuvo. Pero exactamente, pero entonces analicemos el por qué, porque era una novedad. Lo novedoso sorprende. Mire, le voy a poner un ejemplo de un futbolista, Diego León Osorio. Y en México, con la rotación, porque no es que Osorio se fue de Colombia y dejó de rotar. Como algunos dijeron, cuando perdió 7-0 con Chile, lo llamaron de la federación y le dijeron que no podía rotar más. Eso es mentira. Y sigue rotando y lo seguirá haciendo porque ese es su ADN en su modelo. En su modelo está implícita la rotación. Entonces no puede ser que la rotación que me llevó a los títulos, que fue la que yo compré, y que dije, profe, usted tiene razón, si usted está ganando con la rotación es válida. No, pero la rotación no es un modelo, es una estrategia. El modelo es la forma de jugar. Listo. Correcto. Entonces, desde la estrategia, ganó, ¿por qué la tiene que cambiar? No tiene por qué cambiarla. Entonces, el señor Osorio con su rotación le ganó a Estados Unidos, primera vez que ocurre, y le ganó, por ejemplo, es líder, es el que más ha ganado los entrenadores mexicanos. Ha perdido dos partidos desde que llegó. Los entrenadores que dirigen, pero ese es el tema, no es ese. Voy a poner un ejemplo de Diego León Osorio. Diego León Osorio era lateral izquierdo, siendo derecho, y jugaba por el lado izquierdo, y lo hacía muy bien. Alguna vez Hugo Gallego dijo, voy a poner a Osorio de volante creativo, porque por la condición que tiene Diego León Osorio, va a ser un creativo de la madre. Yo dije, esperemos a ver. Lo puso. El primer partido fue un éxito. El segundo partido mermó. El tercer partido desapareció. Y al cuarto partido volvió al lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque lo novedoso sorprende. La rotación sorprendió por lo novedosa que era.
por lo novedoso. En la medida en que le van agarrando la mano, hay que cambiar, porque en fútbol no se gana siempre con lo mismo. Pero en el fútbol siempre se gana con una cosa fundamental: jugando bien. Jugando bien. La rotación no la ha cambiado, Osorio. No. Ya dejó de ser, ¿no? De ahí pero sigue. Estamos hablando de. Pero si pusiste el tema de Nacional. No, por eso, pero. Estoy hablando de ese Nacional. O sea, usted. O sea, por eso, Yayo. Es que. Entonces, ¿por qué me decía ahorita que la rotación. Yo sé que la rotación sigue. Claro, si Osorio volviera hoy a jugar en Colombia con Nacional, volvería a aplicar la rotación, entonces le iría muy mal. Haría lo mismo, es probable. Y le iría muy mal. No creo que le vaya tan bien, porque yo repito, la rotación no permite que un equipo, ustedes los entrenadores dicen eso, lo que permite que un equipo adquiera memoria operativa global es la participación continua de ciertas unidades. Ya. Yo la rotación la compré desde otros valores, como el hacer sentir a todos, desde filosofías más que otra cosa, y me pareció bueno. Profe, ¿usted cuánto tiempo le va a esperar a su amigo Lillo para que triunfe en Nacional? No, yo creo que él tiene que sacar resultados, acompañado con sus ideas, con lo que venga, con lo que pues conocemos de alguna manera desde afuera, no tan cercano. Con él seguramente que tiene que ir. Tiene prioridades, y la prioridad es que el Nacional juegue bien, pero que eso sí tiene que ganar. Si yo voy a montar un negocio, ¿no? ¿Qué hace que el negocio funcione o no funcione? El resultado. Si me estoy quebrando, pues es porque además, la metodología que estoy utilizando para el negocio no me está funcionando, ¿o no? Claro, yo por eso no puedo soltar empresa. El resultado. Yo no puedo soltar que ya yo quiera que yo suelte el resultado. Yo no he entendido por qué razón cuando vos hablas decís que yo suelto el resultado. Yo nunca suelto el resultado. Porque me dices que lo importante es lo cualitativo. Pero es que es elemental, viejo. Un buen comportamiento de vida, ¿qué te ocasiona? ¿Buenos resultados o malos? Buenos. Ah, exactamente. Sí. Jugar bien regularmente trae buenos resultados. A mí me gustan los buenos resultados del buen juego. Pero por eso yo no comparo el fútbol con la vida, porque los comportamientos futbolísticos, los puedes utilizar a tu manera, no en la vida. En la vida siempre tienes que comportarte bien. Ah. Aquí puedes, con una manera de comportarte, lograr el mismo objetivo que con otra. ¿Le hubieras dicho eso a Pablo Escobar? Y a don Miguel y a don Gilberto, que se portaran bien. O a Rodríguez Gacha. A los políticos nuestros que roban. Eso que en la vida tienes tu razón y es aplicable, en el fútbol no. En el fútbol no le puedo decir lo mismo. Entonces, yo respeto muchísimo eso y le doy la razón, es su forma de ver la vida. Yo la veo de otra forma. Listo. Vamos a hablar de algo de Cali América, pero a la vuelta de la segunda pausa que tenemos aquí en Estadios. Iniciamos el día con un servicio avalado por el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Somos una empresa con más de 12 años de experiencia en el mercado. Contamos con una estructura organizacional, técnica y operativa que garantiza a nuestros clientes un servicio integral. Contamos con un equipo humano, experto y profesional para mantener sus espacios con ambientes limpios, saludables y confortables. Solicite su servicio o contáctenos al PBX 548-1808. Usted contará con un personal capacitado en aseo y limpieza, cafetería, desinfección y fumigación, acabados de obras civiles, productos de aseo, maquinaria y equipo y mantenimientos. Power Service, excelencia y calidad a su servicio. Proyectos de tecnología. Estructuramos proyectos como solución integral a las necesidades de cada cliente con tecnología de punta y los más altos estándares técnicos de instalación. Visita técnica previa, diseño del proyecto, cronogramas de implementación, fichas técnicas de equipos, entrega a total satisfacción del cliente, protocolos de operación de cada proyecto, formalización contractual. Presencia en el mercado. Sector residencial, sector industrial, sector comercial, sector estatal, minería e hidrocarburos, sector educativo, sector salud, sector diplomático.
¡Uy, qué elegancia de hombre! Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante. Trajes, zapatos y camisas. Todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la Carrera Novena 829. La mejor ropa para hombre. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45 mil pesos en el barrio Belalcázar, calle 23, 1807, calle 23, 1869 y también en el sector de la Luna, calle 13, 23, C58. Somos Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. Industrial de poleas, toda clase de poleas, en hierro y aluminio, 201-4070. Esta es la era del progreso. Esta es la era de Industrial de Poleas. Muy bien, don Jairo Roberto, en Industrial de Poleas, en la capital de la República, que los manda a saludar, nos sigue. Toda la gente que tenemos en nuestra pauta publicitaria están muy pendientes de nuestros programas, de nuestros espacios. Bueno, ¿qué ha hecho América, qué ha hecho el Cali para tratar de competir, como yo espero que lo hagan, a un alto nivel frente a Junior, que es el equipo que está haciendo la noticia? 10 millones de dólares dispuso la organización del Junior de Barranquilla para montar un equipo que vuelva a traer. Yo creo más en el jugador que el técnico. Eso es otro paradigma ya yo que tengo. Y yo creo que a Comesaña, con los jugadores que le están trayendo, nosotros vamos a ver a un Junior mucho más protagonista. Vamos a ver a un mejor Junior. No tengo la menor duda que vamos a ver a un mejor Junior. Y de eso se va a favorecer, obviamente, Comesaña. Como también espero que América, que le cuento 5 o 6 nombres muy interesantes que ha traído, va a tener otra cara con esos nombres, siendo el mismo entrenador. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay noticiosamente, Yayo? No, pues América confirmó lo de Alejandro Bernal, jugador que ya está en Cali, ya está entrenando a Alejandro Bernal. ¿Eso es bueno? ¿Esa llegada cómo es? Ese jugador, aquí lo recomendamos, ¿se acuerda? Sí, es un refuerzo, ¿cierto? Ese es un refuerzo. Auténtico refuerzo. Además de gran jugador de fútbol, es un excelente ser humano. Ese tipo de personas le caen bien a los planteles. Indudable. Lizarazo Carlos, que es un jugador de muy buena condición. ¿Usted lo recomendó alguna vez también? ¿Dese el crédito? Usted le dijo que para la América. Ahí está el Queso Fernández. Paraguayo, Botinelli, argentino, que no ha tenido continuidad, Loboa, y me habló un amigo, Jefferson Torres, del Baratillo Medellín, que es muy curioso, se agarró a buscar videos de Olmes García, me dice, sí, ese man, me dijo así textualmente, hace lo que yo vi en esos videos, ese man es un jugador berraco, de Olmes García, me dijo. Delantero de la MLS, ¿no? Exacto, y el Cali, pues, confirmó a Jerez, a Castro, y a Rivera, un jugador que estuvo en Pasto prestado. Y se cayó lo de Danovis Banguero. Danovis Banguero sonó para el Cali en la época en que estaba Cárdenas con William Libreros y no se dio lo de Banguero y fue cuando trajeron a Fabra. Sí. Pero Banguero ya había sonado para el Cali y se cayó el fin de semana. Lloreda iba para el Tolima, ese negocio se cayó. Sí, rarísimo lo de Lloreda. Entiendo que no contaron con él y por eso al final se fue. Se está armando bien América. John Pajoy del Bucaramanga pasa a Santa Fe. A Pajoy, imagínense, que estuvo John en el Cali Pajoy, sin pena ni gloria y termina en Santa Fe. Y quieren a Lloreda, imagínense, Pajoy y Lloreda, que fueron delanteros del Cali y que no pasó nada con ellos y los quiere para armar el equipo Santa Fe. Es brava, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Don Gregorio Pérez no creo que esté muy actualizado en metodologías de entrenamiento, ¿será que sí? Hombre, Gregorio Pérez, profe. Gregorio Pérez es un... ¿Sí? Gregorio Pérez es un tipo súper preparado. He escuchado jugadores que han sido dirigidos por Gregorio Pérez y la opinión que tiene, es más, los hermanos Barros Esqueloto, creo que Gustavo, lo entrevistaron en estos días y habla muy bien de Gregorio Pérez. Tu asistente en la selección. Estuvo con Gregorio Pérez y dice Gustavo Barros Esqueloto, hermano de Guillermo, que Gregorio es un tipo que sabe mucho del tema. Muy bien. Hace bien que lleguen entrenadores que
le agreguen, profe, a los equipos, ¿no? Sí, a ustedes. Me parece que la llegada es de mucha expectativa. Vamos a ver si ellos entran bien al medio, porque es que el medio colombiano se está poniendo bastante complicado, bastante difícil para los mismos entrenadores. Desde ese punto de vista, me parece que hay que tratar de aprovechar lo que ellos nos traigan y ojalá acompañado de buenos resultados. Muy bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente esto se pasó rapidito en una muy alegre y sabrosa dinámica que hemos tenido hoy. Mañana la seguimos dentro de estos mismos parámetros de conceptos, posiciones, porque pues, la idea no es ponernos de acuerdo, sino darles a ustedes elementos para que ustedes sean los ganadores de estas charlas. Viene Pacífico Noticias, nosotros mañana en punto de las 12 regresamos aquí a Estadios. Buenas tardes.